Hola, soy Margie. Este video presenta y comenta el informe al proyecto Terapia Joma en el cultivo del algodón, variedad Tanguis, campaña 1999-2000, que también formó parte del especial de HBO Olé, Herederos del Fuego, que se difundió varios meses traducido a diferentes idiomas. Para esta investigación, logramos un convenio de cooperación técnica con el Instituto Superior Tecnológico de Cañete, propietarios de un poco más de 40 hectáreas de terreno. El objetivo de esta presente investigación sería determinar cuál y cuantitativamente los efectos de la terapia Joma en el cultivo del algodón, rendimiento y calidad del producto obtenido y el mérito económico del tratamiento Joma en comparación al tratamiento con agroquímicos. Se asignó un área de 2 hectáreas para el testigo del tratamiento Joma, un área de 12 hectáreas como testigo de tratamiento con agroquímicos y un área de 2 hectáreas para el testigo control, solo para verificar la influencia de terapia Joma sobre el testigo de agroquímicos. Entonces, el testigo control estaba ubicado a 2 kilómetros de distancia en la localidad vecina de San Isidro, con similares condiciones y la misma semilla. El proceso de evaluación estuvo a cargo del SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura del Perú, COSAGRA, Comité de Sanidad Agraria del Valle de Cañete, personal técnico del Instituto Tecnológico para evaluar sanidad vegetal y otras instituciones idóneas como el Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina para el análisis foliar y HBI Fibra, así como Estación Experimental del Valle de Cañete para el respectivo análisis de las unidades calor sobre la precocidad. Las muestras de plantas y fibra se tomaron inmediatamente después de la primera cosecha. Las evaluaciones técnicas se realizaron a lo largo de todo el cultivo. Se realizó la instalación del punto de resonancia Joma. Si deseas saber en qué consiste la instalación de un punto de resonancia Joma, te recomiendo que veas el video número 3 de este canal. Preparación del terreno. En la primera hectárea del testigo Joma, se preparó el terreno en óptimas condiciones. En la segunda hectárea, solo se aró y se rayó para siembra. La semilla se sembró en terreno seco. En el testigo agroquímico, fue preparado en óptimas condiciones. El terreno estuvo bien machacado, arado y luego rayado para siembra. Siembra. El distanciamiento que se le dio al cultivo entre surco y surco fue de 1,10 m y entre planta y planta de 0.45 centímetros. En el testigo Joma se sembró el 4 de octubre. La germinación fue al 100% en la variedad 1-1 y en la variedad CNSPR 208 al 98%. Excelente germinación. El testigo con agroquímicos se sembró el 17 de septiembre al 26 de septiembre. Siembra con tractor. La desinfección fue química, la germinación al 80%, por lo que tuvo que resembrarse con pala. Labores culturales. Vamos a empezar con el testigo Joma. Las labores de deshiervo se realizaron fuera de tiempo, obligándonos a usar tractor en diciembre. A partir de esa fecha, y debido a que no hubo necesidad, no había mala hierba, se realizó el cultivo cuando correspondía. El riego en el campo de la variedad CN CPR 208 del testigo Joma
se realizó después de la siembra, debido a que el campo recibió la semilla sin el riego de machaco. El siguiente riego para ambos campos se realizó 60 días después y luego se agostó por 3 semanas. Y en el campo de la variedad 1-1 se aplicó un riego pesado que lamentablemente desprendió hojas y flores tiernas. Recibió un riego después de 2 semanas de este incidente. Los riegos distanciados produjeron poco enramamiento de la planta en el testigo Homa. Además, debido a este distanciamiento de riegos, se produjo un desprendimiento de flores y botones en ambos campos del testigo Homa. En la parcela 1-1, el manejo de agua fue un desastre, porque el campo era el desagüe de la piscina del instituto y los desagües de las parcelas de investigación para alumnos, que humedecieron tanto el terreno que ocasionó pudrición de raíces en el lote. Se ha calculado que este problema ocasionó la pérdida en órganos florales y bellotas en maduración. El abonamiento se realizó con un retraso de 30 días. Por única vez en diciembre, se incorporaron en el campo una mezcla de 5 bolsas de guano de isla y 15 bolsas de guano de corral por hectárea, deficiente para el tipo de suelo. Aplicamos soluciones nutritivas de ceniza de anijotra el 19 de noviembre en cada campo del testigo Homa y a partir de enero al 25 de febrero, 2 aplicaciones semanales por hectárea. El desaíje se realizó tardíamente en noviembre, pero incompleta, teniendo que completarse en enero 2000. Esto tuvo consecuencias en el desarrollo y crecimiento deficiente, falta de ventilación e iluminación adecuada, retrasando la floración y fructificación. Se realizó un cultivo al abonamiento en diciembre y el aporte final en febrero con caballo. En el testigo químico, el desmalezamiento se realizó desde el primer mes debido a la abundancia de mala hierba en el campo. Los riegos fueron espaciados. El primer riego se realizó en diciembre, luego a partir de enero, de acuerdo a cómo lo necesitaba la planta. En total, el campo recibió 7 riegos. La primera fertilización se realizó con 30 días de retraso, administrándose por hectárea 4 bolsas de urea, 2 de sulfato de amónico y 2 de sulfato de potasio, mezclados con 20 bolsas de guano de corral. El segundo abonamiento se realizó con la misma mezcla a finales de enero. El desaíje se realizó en la primera semana de noviembre con un retraso de una semana. Se realizaron 2 cultivos en el campo inmediatamente después de cada abonamiento, el primero con tractor y el segundo con caballo. En cuanto a las cosechas se realizaron de manera general en las siguientes fechas. La primera mano el 30 de marzo, la segunda mano el 27 de abril, la tercera mano el 18 de mayo y la tumbada el 8 de junio. La quema de las plantas del algodón se programó para el 17 de junio. Ahora vamos a hablar sobre las evaluaciones realizadas. Empezamos con el aspecto sanitario. En el testigo con agroquímicos, el aspecto sanitario tuvo muy especial intención de evaluación debido al problema que se suscitó en el campo de manera permanente durante todo el cultivo. Empezó con el pulgón negro, Aphis gossypii, afectando las plantas del medio del cultivo a 20 días de siembra, llegando a grado 5 de ataque, debido a lo cual decidieron aplicar insecticida ya a los 30 días de la siembra. La segunda plaga que afectó el campo fue Eliotis virescens,
que se presentó en la segunda etapa por los 60 días de siembra y se volvió a aplicar un insecticida. El gusano de hoja se presentó a partir de los 80 días de siembra hasta después de la primera cosecha, con una incidencia del 85%, ocasionando daños severos en la parte del pie de surco del cultivo. En el testigo Joma se presentó sin daños en el cultivo. Arrebatado culiculi, que es el Dysdercus peruvianus, se presentó a partir de la tercera mano de cosecha con una presencia importante en el testigo con agroquímicos al 6%. Y en el testigo Joma, menos del 2% sin daño alguno al cultivo. Y finalmente, el gusano rosado de la India, Pectinophora gosipiela, se presentó a los 150 hasta los 200 días del cultivo. En las trampas de monitoreo con feromonas colocadas en el testigo agroquímico se encontraron pocos adultos machos. Sin embargo, se observó daño en la mitad del cultivo por este insecto. Ya no se aplicó químico. En el testigo Joma, a pesar de encontrarse numerosos adultos en trampa, no se produjo ningún daño en la planta. En el área del testigo Joma se pudo observar en forma permanente una numerosa población de predadores naturales, lo que permitió mantener el equilibrio de insectos que causan daños en el cultivo del algodón. En el testigo de agroquímico se observaron predadores naturales, pero en bajo número y poca variedad, como lo muestran los informes del SENASA y COSAGRA. Segundo análisis que se hizo fue el análisis foliar completo y el análisis HB y fibra. Vamos a analizar los resultados resaltando dos evidencias claves que denotan la influencia determinante del tratamiento con terapia Joma en la productividad del cultivo, en este caso del algodón. La primera evidencia la tenemos con el análisis foliar, según el cual se puede observar niveles bajos de nitrógeno y potasio, cloro, zinc, manganeso, que han sido limitantes para el desarrollo de la planta. Además, el boro y el hierro deberían estar en 500 ppm y 100 ppm. En el aspecto fisiológico, se puede decir que el boro y el potasio, al igual que el zinc, son los responsables para el normal desarrollo de la fibra, por ende, de la calidad de esta. Segunda evidencia. Como se sabe, en toda la costa centro y sur del país durante la campaña 1999 al 2000, por el fenómeno de La Niña, la calidad del algodón se afectó. Las fibras obtenidas registraron un promedio de longitud 30, resistencia 30-31 y un color blanco, cremoso y por tanto opaco, que afectó al 85% del algodón en la campaña en toda la costa sur. Sin embargo, a pesar de estas dos condiciones limitantes, la calidad del algodón cosechado bajo el tratamiento Joma, según el análisis HBI, presentó excelentes resultados recuperando las condiciones ideales de un algodón tanguis. La fibra obtuvo 30 de longitud, resistencia de fibra 32-30, blancura 8-7 y brillo 80-80. Realmente el algodón resplandecía en el campo. En el caso del testigo con agroquímicos, el algodón obtuvo una longitud un poco mejor, 30.30, pero la resistencia de fibra, color y brillo no se acercaron a los resultados del testigo Joma. Y además fueron afectados por el fenómeno de La Niña, que opacó su fibra y afectó el color del algodón.
Esto se logró a pesar de los errores en el riego, estamos hablando del algodón Joma, del abonamiento pobre, es decir, la atmósfera equilibrada por terapia Joma permitió recuperar las condiciones ideales de la materia, propiciando un mejor desempeño de la planta, tal como se indica en el libro Terapia Joma, nuestra última oportunidad, escrito por el profesor Vasant Paranjpe. ¿Por qué el área con agroquímicos no reaccionó a la atmósfera Joma? Esta es una pregunta interesante. Si bien esto debería ser resuelto en un estudio puntual, en mi observación de campo, yo vivía en el campo y viví todo el tiempo del cultivo, entonces podía observarlo desde la mañana hasta el atardecer. Puedo plantear como una hipótesis que la energía de las plantas se afecta con los agroquímicos. Es como tener una planta debilitada y dependiente, en contraste con las plantas en el testigo Joma. Están sanas y vigorosas, tienen un aura que se ve a simple vista y el aroma de algodón inunda el ambiente. Estas plantas absorben inmediatamente la influencia de una atmósfera nutritiva como lo es la atmósfera Joma. Ahora vamos al tercer análisis, que es el de las unidades calor sobre la precocidad. En el cuadro que tenemos presente está el detalle de la influencia de las unidades calor sobre la precocidad del algodón en ambos tratamientos. Se puede observar que el testigo Joma en la primera cosecha alcanzó la madurez fisiológica 13 días antes que el testigo con agroquímicos. En el tratamiento Joma, la madurez fisiológica para la primera cosecha se dio con un promedio de 1141.20 grados Celsius, grados calor, y 184 días. Este análisis es muy importante porque representa una de las características de la terapia Joma en la agricultura. Acorta el ciclo vegetativo de los cultivos. Rendimiento de la cosecha y mérito económico del tratamiento. Aquí lo que vamos a hacer es redondear todos los resultados para poder evaluar qué tan interesante puede ser aplicar la terapia Joma para la agricultura. En el cuadro podemos observar que la terapia Joma permitió obtener 30% más quintales por hectárea que el testigo con agroquímicos. A pesar de todas las condiciones que afectaron el testigo Joma, desde la siembra, el riego y además que la tumbada pudo haberse vendido como una cosecha más, como lo demuestra la información proyectada cuarta mano, que es una simulación. En el cuadro rendimiento comparativo se observa claramente el resultado sobresaliente del campo Joma frente al testigo con agroquímicos. Teniendo en cuenta el tipo de terreno y la zona, el rendimiento logrado con Joma es excelente, 54.79 quintales. Pues se estima un promedio de 45 a 50 quintales para suelos francoarenosos, como lo es en esta zona media alta de Quilmaná en Cañete. El promedio del Valle de Cañete se encuentra entre 50 a 60 quintales por hectárea. Con respecto al mérito económico por tratamiento, se calculó el costo de producción de cada testigo en función a las planillas de campo del Instituto Tecnológico. El costo del tratamiento Joma llegó a 2045.70 soles por hectárea, que equivalen a $587 por hectárea, arrojando una utilidad de 2.335.74 soles, en dólares serían 671.19 por hectárea, lo cual se traduce en un mérito económico de 1.14. Ahora, aquí es importante valorar la cuarta mano, que por motivos de
motivos administrativos, vamos a decir, no se logró vender a tiempo. De haberse logrado hacerlo, el mérito económico de Homa habría aumentado a 1.48, significativamente mucho mejor. El tipo de cambio referencial que hemos usado y estamos usando para poder hacer la conversión a dólares está obtenido de la fuente de Sunat. Para el 2000, en junio, en la época en que se realizó esta venta de quintales, el dólar costaba 3.48 soles, tanto en compra como en venta. Si evaluamos el mérito económico del testigo Homa, en el 1.14, que nos arroja este índice, esto significa que por cada sol que yo invierto, obtengo un sol 14 de ganancia. Es muy interesante. El costo del tratamiento con agroquímicos llegó a 2.942.08 por hectárea, $845, con una utilidad de 930.95 soles, o sea, solo 267 por hectárea, y el mérito económico de 0.32, es decir, que por cada sol que invierto, solamente gano 32 céntimos. No es negocio. Si se considera que la inversión promedio por hectárea en el Valle de Cañete oscila entre $800 y $1,200 por hectárea, se puede afirmar que los resultados del testigo Homa en rendimiento, precocidad, calidad del producto e impacto en el medio ambiente logrados son plenamente interesantes para cualquier inversionista, sobre todo por su rentabilidad. Precisamente, al cierre de campaña, en el Instituto Valle Grande de San Vicente de Cañete, tuvimos una mención de honor por haber logrado estos números en una producción orgánica pionera en Cañete y con un costo de producción de menos de $600 por hectárea, 40% menor al promedio en el valle y con una producción de quintales de algodón 30% mayor. Esta es una experiencia documentada de producción agrícola con terapia Homa, certificada por las autoridades sanitarias y profesionales del Valle de Cañete. Si deseas más información, puedes contactarnos y tenemos toda la información registrada y este expediente que está registrado en el Instituto Superior Tecnológico Público Cañete. Y con copia ahí en la mesa de partes.